Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda se acerca hoy a un tema del deporte, a un tema que interesa a la inmensa mayoría de los cubanos, la preparación de nuestro país para los Juegos Olímpicos de Río 2016, que en el mes de agosto pues estarán llenando de pasión deportiva a todo el mundo y por supuesto en especial a los cubanos. De cómo está preparándose nuestra delegación, quiénes han clasificado hasta ahora, qué otros equipos y individualidades tienen posibilidades de llegar hasta Río, cómo está la situación pues médico-deportiva también de los integrantes de la delegación, cómo ha sido todo el trabajo de preparación integral. De eso estaremos hablando en esta primera mesa redonda de hoy, en la que directivos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación pues estarán dándole información acerca de esto. Y por supuesto mañana estaremos de regreso acá para escuchar sus opiniones y preguntas y también puedes atender las opiniones del organismo deportivo. Me acompañan esta tarde en nuestro panel el compañero José Antonio Miranda Carrera, director de alto rendimiento del INDER. También está con nosotros el doctor Jorge Pavel Pino Rivera, director del Instituto de Medicina del Deporte. El doctor René Romero Esquivel, metodólogo del Departamento Técnico Metodológico del INDER. Y Wilmer Luis Calvo, director de la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento, Cerro Pelado. Con ellos estaremos compartiendo en el panel. Quiero dar la bienvenida acá en el estudio al compañero Roberto León Richard, vicepresidente primero del INDER, a los otros vicepresidentes del organismo deportivo que están esta tarde con nosotros, a directores de las diversas direcciones del organismo deportivo y también de la Escuela Giraldo Córdoba Cardín y los centros de alto rendimiento. Y nos acompañan esta tarde de manera especial las glorias del deporte cubano: Enrique Figueroa, de atletismo; Armando Martínez, de boxeo; Eric López, de la gimnasia artística; Héctor Milián, de lucha; Estela Rodríguez, de judo; y Tomás Herrera, que además de ser el presidente de la Comisión Nacional de Atletas, pues también es una de las glorias del baloncesto cubano. Con ellos estaremos compartiendo los próximos 50 minutos de programa, así que los invito a ustedes a que nos sigan para tener más de cerca información sobre cómo Cuba se está preparando para los Juegos Olímpicos de Río. Bueno, y antes de iniciar, vamos, como es habitual, a la noticia del día, que hoy tiene que ver con el deporte. Pero quiero decirles primero que, como en cada mesa de temas nacionales, ya está habilitado el teléfono de Radio Rebelde 7831-2484, que está disponible para escuchar sus opiniones y sus interrogantes sobre esa presencia de Cuba en los Juegos Olímpicos de Río. Así que póngase en contacto con nosotros y déjenos saber su opinión ahora mismo durante esta hora de programa. También les quiero anunciar que estamos en transmisión en vivo a través de la internet en el canal de YouTube de la Mesa Redonda, y los colegas de la Mesa Redonda y Cuba Debate siguiendo a través de las redes sociales y también en página de la página del sitio web Cuba Debate en vivo esta transmisión de nuestra mesa redonda. Los invito entonces a ver la noticia del día, que tiene mucho que ver con el deporte. Jugarán Cuba y el Tampa Bay el 22 de marzo en el Latino. La Federación Cubana de Béisbol informa que el próximo día 22 de marzo, una selección de nuestro país y el equipo de las grandes ligas estadounidenses Tampa Bay Rays sostendrá un partido amistoso en el Estadio Latinoamericano de La Habana. Fruto de un serio proceso de conversaciones entre ambas entidades, el juego es muestra del interés por incrementar relaciones mutuamente provechosas y consolidar al deporte como puente del intercambio entre ambos pueblos en el actual contexto de los vínculos entre Cuba y Estados Unidos. Con el propósito de garantizar la calidad del escenario, se trabaja rigurosamente en varios de los objetos de obras acometidos desde hace varios meses. En el orden competitivo, el compromiso es presentar un equipo que responda a las expectativas de su afición, y para ello serán necesarios algunos ajustes en el calendario de nuestra serie nacional. Ello implica que, tras celebrar todos los juegos suspendidos a partir del 3 de marzo, haremos un breve alto a fin de concentrar a los atletas seleccionados para el referido duelo contra Tampa Bay Rays, y reanudaremos el certamen, la serie nacional, el día 24 de marzo. De avanzar a la siguiente instancia, Industriales volvería a desempeñarse en el propio latinoamericano, informa la Federación Cubana de Béisbol. 22 de marzo,
juego de Cuba contra Tampa Bay Rays en el Estadio Latinoamericano. Similar información fue dada a conocer esta tarde también en los Estados Unidos por autoridades de la Major League Baseball y la Asociación de Jugadores, quienes anunciaron a la prensa norteamericana ese encuentro y confirmaron que será televisado por las cadenas ESPN y ESPN Deportes. El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo a la prensa que en un momento de cambios históricos nosotros apreciamos el rol constructivo que puede tener nuestra pasión común por el béisbol y esperamos experimentar la tradición beisbolera de Cuba y la pasión de sus muchos leales aficionados. Así dijo el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, al hacer el anuncio simultáneo en Estados Unidos de este juego el próximo 22 de marzo en el latinoamericano entre una selección cubana de béisbol y el equipo de Grandes Ligas Tampa Bay Rays. Así que es la noticia del día de hoy, tiene que ver con el deporte y vamos ya entonces a entrar en cómo se está preparando Cuba para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bueno, ya estamos en ambiente olímpico. Cuba y el resto de las naciones del mundo se preparan para los Juegos Olímpicos que van a tener lugar en agosto en la urbe brasileña, en un contexto latinoamericano y por supuesto muy cercano a los cubanos serán estos Juegos Olímpicos. Pero es un evento que ya tiene una larga tradición. Y me gustaría comenzar hablando en esta mesa redonda con René Romero, precisamente de los hitos que han marcado los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia. Sí, Randy, muchas gracias, buenas noches por tenernos a nombre del Movimiento Olímpico Cubano, esta noche compartiendo con ustedes. En un escenario, además, donde no lo dije al principio, pero estamos todavía en celebración de los 55 años del INDER, que recientemente tuvieron lugar el 23 de febrero. Así es, el Movimiento Olímpico está compuesto por 206 comités olímpicos de naciones soberanas, por supuesto, de ellos son 193 países organizados en la ONU y 13 territorios nacionales, por ejemplo, Aruba, Puerto Rico, Bermuda, etcétera, y otros así, ¿no? Los Juegos de esta 31ª Olimpiada son el mayor evento multideportivo organizado en el mundo por el Comité Olímpico Internacional. Se celebran estos cada 4 años, en esta ocasión se celebra el 5 al 21 de agosto en la ciudad de Río de Janeiro. Es importante que los Juegos se los entregan a capitales, no se las entregan a países, por eso es que se celebra en la capital de Brasil, o sea, en Río de Janeiro. Se celebran cada 4 años y Río tendrá 5 escenarios principales, o sea, Maracaná, Deodoro, Barra, Copacabana y en otras áreas de la propia capital de Río de Janeiro. También los Paralímpicos se celebran del 7 al 18 de septiembre en estas mismas instalaciones deportivas que ya fueron visitadas y dado el visto bueno por el Comité Olímpico Internacional, por su comisión médica y su comisión técnica. En la candidatura para esta sede se presentaron 4 ciudades. En esta 121 sesión del Comité Olímpico, que sesionó en Copenhague, capital de Dinamarca, celebrada en octubre del 2009, junto a la candidatura de Río de Janeiro, participó Chicago, Madrid y Tokio, pero fue elegido finalmente la ciudad de Río de Janeiro. Como premisa importante podemos comentar que es la primera vez que estos Juegos se celebran en América del Sur, y es la primera vez que se celebran en un país de habla portuguesa. Es la segunda vez en Latinoamérica, porque la primera vez fue en México 68, cuando los Juegos Olímpicos del año 68 y nuestro compatriota Enrique Figueroa Camuy participaba con una excelente actuación. Es la tercera vez que se celebra en el hemisferio sur, o sea, Melbourne en 56 y Sydney en el año 2000, y son los 7th Juegos en el continente de América. Los primeros fueron en San Luis en el año 1940, Los Ángeles 32, México 68, Los Ángeles 84 y Atlanta 96. Montreal 76 también por el mes. Ajá. Puede destacarse como antecedentes históricos que hasta la fecha se han convocado 3 ediciones. Río será la 31ª, pero se han suspendido 3 juegos por las guerras mundiales del 1916, 1940. Aunque estamos en la 31ª edición, se han celebrado 27 ediciones. 27 celebradas y esta celebra 28. Ok, por lo tanto, realmente se han celebrado 27 ediciones y Cuba ha participado en 19 de las 27 ediciones celebradas. O sea, se han reunido un total de 141,866 atletas olímpicos en las diferentes sedes
donde se han celebrado los Juegos, y Cuba ha participado con un total histórico de 1.820 atletas. La delegación más grande de Cuba fue en Sydney 2000 con 238 participantes, o sea, 238 atletas, y se han disputado en el orden histórico 4.768 títulos dorados, o sea, 4.768 preseas de oro. La participación de los comités olímpicos ha ido creciendo paulatinamente junto al desarrollo del movimiento olímpico. En las primeras 10 ediciones, de 14 hasta más de 40 comités olímpicos o países. Llamamos comités olímpicos en el lenguaje olímpico. Recuerden que no participan países, sino participan comités olímpicos nacionales, más las 13 territorios agregados en el orden geográfico. En México 68 se elevó a más de 100 comités olímpicos, y exactamente la cifra fueron 112 comités olímpicos que participaron en aquella oportunidad. En Atlanta participaron 197 CONS, en Sydney 199, en Atenas 201, en Beijing y Londres 204, y ya para Río han confirmado las 206 naciones. Fíjense que existe también diferencia en la nomenclatura internacional entre países y naciones. Por eso es que hablamos de los 206 naciones o 206 comités olímpicos. El programa también de los Juegos se ha estabilizado en 28 deportes a partir de Sydney hasta Beijing 2008. En Londres 2012 se convocaron 26 deportes, y para Río también regresamos a la cifra de los 28 deportes del programa olímpico. En la dinámica de celebración de los Juegos se observan las siguientes características. 18 países han sido sede de los Juegos. Estados Unidos 4 veces, Gran Bretaña 3 veces, 4 países 2 veces, entre ellos Australia, Grecia, Alemania y Francia. Y 12 países han celebrado los Juegos una sola vez. Ellos son Suecia, Bélgica, Holanda, Finlandia, Italia, Japón, México y Canadá, de nuestro continente, y Rusia, Corea, España y China también en el orden internacional. De esas 19 veces en que Cuba estaba en Juegos Olímpicos, René, ¿qué es lo que más resalta? Resalta la actuación de Moscú 80 con un cuarto lugar, donde se obtuvieron 8 preseas de oro, 7 de plata y 5 de bronce, para un total de 20. Y Barcelona 92 con un quinto lugar, con 14 preseas en total. 6 de oro, 11 de plata y 14 de oro, 6 de plata y 11 de bronce, para 31 preseas en total. En Montreal 76, un octavo lugar, con 6 de oro, 4 de plata y 3 de bronce, para un total de 13. Atlanta 96 con 9, 8 y 8, para un total de 25. Y Sydney con 11 preseas de oro, 11 de plata y 7 de bronce, para un total de 29. Estamos hablando del escenario histórico que han tenido estos Juegos Olímpicos, en el que Cuba, sobre todo después del triunfo de la revolución y más específicamente desde la década del 80 hacia acá, ha sido una de las naciones que ha liderado ese movimiento olímpico internacional. Pero ¿cómo será el escenario que vamos a tener en Río de Janeiro? ¿Qué cosas resaltan en ese escenario competitivo que se va a encontrar la delegación cubana que irá a los Juegos Olímpicos? Sí, mira, Randy, Cuba tiene una característica muy particular. Cuba, al ser un país pequeño, sí, es una potencia olímpica y mundial gracias a la capacidad del sistema deportivo cubano, a la capacidad de nuestros recursos humanos altamente calificados, recursos humanos en el orden tecnológico, en el orden médico, en el orden técnico-metodológico y en el orden de la preparación integral. Es el único país que se distingue con un modelo de gestión totalmente diferente al resto de los países, dirigido a la formación integral del deportista cubano. Claro, el aumento de la comercialización es una de las características del escenario internacional donde nos enfrentamos. Por eso te hablaba del modelo de gestión que es muy clásico cubano y que se diferencia de las otras tres tendencias. La compra y venta, la trata de atletas participando por terceros y cuartos países, mayor atención al detalle en el orden técnico-metodológico para la precisión en los detalles de la organización deportiva, en los detalles competitivos. Y los gobernantes y los empresarios poniéndole dinero por poner en alza su nombre en pos de la propia comercialización y de la imagen que se logra durante los Juegos. El desarrollo de la tecnología aplicada tanto al entrenamiento deportivo como al equipamiento, como a los sistemas competitivos como tal, envueltos naturalmente dentro de la propia comercialización. El desarrollo tecnológico que incluso ha llegado hasta la trampa, en estos días se conocía el uso de pequeños motores en algunas bicicletas de grandes ciclistas, esa es parte también de las trampas a las que está asociado también el doping, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El desarrollo tecnológico que no siempre está al alcance de los países pequeños como nosotros, ¿no? A las exigencias de las reglas competitivas que respondan al ciclo de gestión tecnológica, al ciclo de la profesión. Un gran evento deportivo trae consigo la alta preparación de un atleta
Por lo tanto, tiene patrocinador y si tiene patrocinador, tiene dinero. O sea, hay un ciclo de gestión interna que provoca que los regímenes competitivos, que los programas de competencia y que los dictámenes, los reglamentos de competencia sean cada vez más modificados para lograr un espectáculo de alta calidad. También el número de competiciones durante el año. Un evento clasificatorio le da un pase al segundo evento, un pase al tercer evento, hasta llegar al evento fundamental del año. O sea, ya no podemos hablar de un evento solo en el año. Eso ha ido creciendo en los últimos ciclos olímpicos, René, ¿no? Sí, ahora hay más exigencias realmente para llegar hasta los Juegos Olímpicos y también más dinero por el medio. Por supuesto, hablábamos del ciclo de gestión. El ciclo de comercialización interno es eso, espectáculo, calidad, dinero, economía, movimiento, espectáculo, compra, venta, publicidad, es imagen al final. Y se ha convertido en la imagen del atleta en algo que sale a la televisión, algo que se compra, algo que se vende y se manifiesta muchas veces de mala manera. O sea, se ve feo al final, ¿no? Por ejemplo, en los deportes de combate, muchos de ellos, buena parte de los clasificados tiene que ser a través de ranking. Así y es. Eso obliga entonces a participar constantemente en competencias que muchas veces son fuera de nuestro continente. En mayor cantidad de competencias. Hay algo que viene que te lo quiero nombrar muy ligero, es la Agenda 2020. La Agenda 2020 fue una agenda o un dispositivo que se aprobó en la 121 sesión celebrada también en Dinamarca, que lo aprobó Thomas Pasch, ex esgrimista alemán, presidente del Comité Olímpico. Actual presidente del Comité Olímpico Internacional. Actual presidente del Comité Olímpico Internacional, donde trae varias tendencias dentro, donde habla de los países sedes, pruebas que se convocan, escenarios competitivos, no a los elefantes blancos, más instrumentación del presupuesto que genera el propio Comité Olímpico a través de todo este aparato que yo sería capaz de llamarle la transnacional más grande que existe, ¿ves? Porque genera y está sembrada en los 26 países, en todos los países está sembrada esa transnacional. Genera dinero y ese dinero se va a desagregar a través del Comité Olímpico y de las diferentes federaciones. También lograr la misma cantidad de pruebas que se convoquen masculinas y femeninas y así con esto ir dando una mayor generalización al deporte, una mayor cultura. El país se reserva el derecho de convocar algunos deportes. Los deportes que interesen, o sea, y siempre y cuando rellene las características del ciclo de gestión, espectáculo, calidad, convocatoria. Y entonces está aprobado por el reglamento del GOT. Quizás en otro momento podamos ampliar un poco esas novedades que trae el próximo ciclo olímpico, pero viendo estas pruebas de Río 2016. ¿Cuántos deportes han sido convocados, René, y cuántas pruebas tendrá la competencia olímpica? Sí, han sido convocados un total de 28 deportes, los 28 deportes del programa olímpico, de ellos con 306 pruebas en total, ¿sí? 136 pruebas masculinas, 161 femeninas y 9 pruebas mixtas. Eso es lo que el Comité Olímpico aprobó. Sí, en su 136 femeninas y 161 masculinas. Y 161 masculinas y 9 pruebas mixtas. Recuerda que hay deportes que compiten hombres y mujeres en el mismo escenario, en el mismo momento, y se convocan como pruebas mixtas. Esto totaliza un total general de 306 pruebas que se convocan. Bueno, pues ese es el escenario en el que estarán compitiendo nuestros deportistas en Río 2016, pero conoceremos más de cómo anda la preparación y quiénes hasta hoy ya están clasificados para los Juegos Olímpicos. Siga con nosotros. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, Cuba quiere rendir una actuación pues a todo lo alto en estos Juegos Olímpicos de Río. Son en nuestro continente en un escenario además que, aunque es el de nuestro principal rival en Latinoamérica, pero que siempre también tiene reserva, cariño para los deportistas cubanos. ¿Cómo, José Antonio, está conformada la preselección de cara a los Juegos Olímpicos? ¿Cuántos deportistas cubanos están preparándose para los Juegos? ¿Cuántos están ya clasificados? Sí, muy buenas noches, Randy. Es importante señalar antes de llegar a los atletas clasificados, bueno, que este es el último año del ciclo, que culmina precisamente con los Juegos Olímpicos de Río. Que para este último año del ciclo nos enfocamos en dirigir el trabajo personalizado en tres direcciones fundamentales. La primera, dirigir a los deportes y atletas con compromiso en los resultados en los Juegos. Una segunda dirección con aquellos deportes y atletas con potencialidades de clasificar a estos Juegos. Y una tercera dirección a aquellos deportes y atletas con proyecciones para el próximo ciclo. Un aspecto muy importante es un grupo de deportes que no forman el programa olímpico
otros que no lograron la clasificación y otros que no toda la selección está inmersa en la preparación olímpica y se le ha dado indicaciones de ir ganando un año en el próximo ciclo. Es decir, se le ha estado dando indicación a estos deportes de poder avanzar en un grupo de temas relacionados con renovación de atletas para el próximo ciclo, renovación de entrenadores si lo llevan a algún deporte y todos los sistemas de preparación y poderle, como decía, ganarle un año al próximo ciclo. Es decir, que es algo dentro de las direcciones que no lo hemos descuidado, a pesar de que el objetivo fundamental es la preparación hacia los Juegos Olímpicos. Bueno, a partir de estas direcciones también se diseñó una atención diferenciada a aquellos atletas que ya pueden estar participando en los Juegos Olímpicos, en primer lugar, a aquellos atletas con posibilidades de medalla y fundamentalmente a las potencialidades a oro. Han tenido una preparación especial. Una atención especial. En un segundo orden a los atletas y deportes que pueden ubicarse entre los primeros lugares, entre los 8 primeros lugares, y en un tercer orden a aquellos atletas y deportes con posibilidades de clasificar. A partir de estos momentos, nosotros, bueno, se orientó en el mes de septiembre, terminando los Juegos Panamericanos, diseñar los sistemas de preparación que iba a utilizar cada uno de los deportes en vista al último año del ciclo y a los Juegos Olímpicos. Bueno, se discutieron, se aprobaron y se analizaron los planes de entrenamiento en el mes de septiembre, donde se aprobaron una doble estructura de preparación para aquellos deportes que ya tenían atletas clasificados, utilizar tres estructuras para aquellos que tenían atletas todavía por clasificar, y un grupo de deporte mínimo, ¿no?, que está utilizando un sistema novedoso de preparación, el ATR, que es el caso del atletismo en la modalidad de lanzamiento, y el caso del boxeo, y el caso del judo femenino, que le ha venido dando resultados el nuevo sistema de preparación, que es novedoso, como decía. Bueno, a partir de este momento se inicia, ¿no?, toda la preparación, y entonces nosotros ya estamos trabajando en la preselección que en un primer momento comenzó en septiembre con 290 atletas y en 23 deportes. Fue la primera preselección con la cual estuvimos trabajando. A medida que fue avanzando la preparación y a medida que fueron participando en eventos clasificatorios, hoy estamos trabajando con una preselección de 252 atletas en 21 deportes. Salen de la preparación, en el caso de la vela y el polo acuático femenino, y bueno, de estos 252 hay 156 atletas pertenecientes a la escuela Cerro Pelado en 13 deportes y 96 atletas pertenecientes a la Cardín con 8 deportes, que en estos momentos, bueno, el promedio de edad de esta preselección es de 25 años, segundo año universitario también, nivel universitario de segundo año, y que están en estos momentos representadas todas las provincias del país, incluyendo el municipio especial de Isla de la Juventud, con una mayor incidencia, en el caso de La Habana, que tiene 69 atletas en la preselección, y Santiago de Cuba con 38, y los de menor representación en esta preselección está el caso de Las Tunas, con un atleta, y de Mayabeque, con 3 atletas. De esa preselección, ¿cuántos ya están clasificados para Río? Bueno, decir también, bueno, que de esta preselección hay 55 atletas que estuvieron presentes en Londres 2012. Que tienen experiencia. Y incluyendo los 5 medallistas de oro, 2 de los 3 medallistas de plata y 5 de los 6 medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres pasado. Y ya, bueno, en estos momentos, como tenemos 58 atletas clasificados en 9 deportes, el último de los deportes entrar en el proceso de clasificación fue el caso del voleibol de sala masculino. Después de 16 años no estar presente un deporte colectivo en nuestras delegaciones Juegos Olímpicos, bueno, felizmente este equipo masculino joven estuvo en el preolímpico en Canadá y bueno, ganó la plaza en ganarle a Canadá en este preolímpico y vamos a tener un deporte colectivo en los Juegos Olímpicos de Río. Hoy nos quedan todavía 132 atletas con posibilidades de clasificar en 20 deportes, es decir que todavía hoy hay un proceso clasificatorio que estaríamos explicando posteriormente cuántos deportes por meses nos quedan todavía por clasificar, que podríamos incrementar esa cifra de participación en los Juegos
olímpicos. 132 deportistas y 20 disciplinas todavía por clasificar o por buscar la opción de clasificar a los Juegos Olímpicos. Ahora, esto implica un reto importante porque están trabajando con atletas ya clasificados, atletas que buscan la clasificación, otros que son un poco soporte de la preparación de los que ya están clasificados. Claro. Es decir, ¿cómo han organizado esa preparación, José Antonio? ¿Cómo valoran hasta ahora la marcha de esa preparación? Correcto. Importante, bueno, sí, en el deporte para tener resultados importante una correcta planificación, pero nosotros siempre hemos estado insistiendo que es necesario un excelente control de la preparación. A raíz de eso también, bueno, hay un diseño de control de la preparación, la cual se viene chequeando todos los meses. Ya hemos realizado el sexto chequeo de la preparación, lo realizamos el mes pasado, donde por lo general, bueno, el objetivo fundamental es comprobar un grupo de elementos fundamentalmente en todo lo relacionado con el proceso de preparación y en énfasis en la calidad del cumplimiento de esos objetivos. Estamos comprobando también todo lo relacionado con los procesos formativos que se desarrollan en ambas escuelas, todo el diseño del sistema competitivo, tanto en el país como en el exterior, para poder soportar esa preparación, la solución de los problemas de forma oportuna de algunas situaciones del punto de vista material y de condiciones de vida, teniendo en cuenta que la relación trabajo-descanso es muy importante para el tema de rendimiento, se ha venido trabajando en eso, y bueno, de forma general podemos decir que la preparación marcha bien. Hasta la fecha que hemos estado analizando, tuvimos el análisis de los 21 deportes que estuvieron que están en el proceso de preparación, y solo un deporte fue evaluado de mal en esta etapa, que fue el caso del tiro deportivo, por un tema de municiones que se le buscaron las alternativas. Hoy los 7 atletas clasificados que están en el caso del tiro deportivo están en el exterior preparándose, en el caso de pupo están en los Estados Unidos por alrededor de 4 meses con todas las condiciones y con las municiones. El caso de English Club y los demás atletas de fusil y de pistola están en El Salvador, y los atletas de esquí están en una base de entrenamiento en Guatemala, supliendo este déficit de municiones que tenemos hoy. Bueno, la preparación hasta ahora de ellos también marcha bien, que pudiera mejorar, ¿no?, en lo adelante con relación a las evaluaciones que se han venido realizando en este deporte específicamente. Pero por lo general, se vienen cumpliendo los objetivos previstos, tanto cuantitativos como cualitativos, con relación a la preparación para los Juegos Olímpicos. Pero habrá, por supuesto, otras competencias clasificatorias, eso hablaremos en unos minutos, porque te propongo, José Antonio, ver cómo se está preparando una de las escuadras que tiene una de las más grandes responsabilidades dentro de la delegación que irá a Río de Janeiro. El boxeo, que siempre ha sido pues la prueba de las delegaciones cubanas en Juegos Olímpicos, está preparándose para estas competencias de Río. Hasta la sede de la Escuela Nacional de Boxeo fue el periodista Milton Díaz Cántar. El boxeo es de la disciplina que dentro del movimiento deportivo cubano y de una gran parte de los millones que hoy poblamos nuestra isla, ocupa un lugar muy especial. Cuando el boxeo anda bien, los ánimos del deporte en general gozan de perfecto estado. Quiero decirle que estamos en el centro Ben Quesada, un centro de lo cual, como todo el pueblo de Cuba conoce, ha dado 35 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Nosotros en este momento estamos enfrascados en el túnel, uno de nuestros mejores resultados en estos Juegos Olímpicos, ya que para nadie es secreto que del resultado que tenga el boxeo depende del resultado que tenga nuestra delegación. Julio Mena, el actual decano de los entrenadores de la Escuela Cubana de Boxeo, fue categórico con el incremento de la gloria olímpica que ha salido de este recinto desde hace más de 50 años y que los cubanos conocemos como la finca de los boxeadores del Guajay. Tenemos en estos momentos 6 atletas clasificados para los Juegos Olímpicos y 4 que están por clasificar, que próximamente se participarán en la clasificatoria que va a haber en Argentina. El hecho de que hayan atletas que hayan clasificado, para nadie es un secreto, que hay quien clasifica último y después en la Olimpiada lo da los resultados, con lo cual espera nuestra delegación y el pueblo de Cuba. Y si bien lo que está de turno es la Serie Mundial de Boxeo, ese gran espectáculo del pugilismo de estos tiempos constituye un eslabón fundamental en la preparación de la nave proa del movimiento deportivo cubano que defenderá el pabellón nacional en la principal cita del deporte de este año, los Juegos Olímpicos de Río 2016.
de este centro han salido 35 medallas de oro en los Juegos Olímpicos y esperamos que este año lleguemos de las 39 o 40. Rigor en la preparación de los candidatos a integrar nuestro equipo olímpico constituye el sello del cuerpo técnico responsabilizado con su alistamiento. En el centro Holbein Quesada, sede principal de la Escuela Cubana de Boxeo, Milton Díaz Canter, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y a propósito de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico dio a conocer, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos dio a conocer recientemente que la Antorcha Olímpica recorrerá 329 ciudades de Brasil en su recorrido entre el 3 de mayo y el 4 de agosto. Según las informaciones, la antorcha será encendida el próximo 21 de abril, a 100 días del comienzo de los Juegos en Olimpia, Grecia, y será trasladada a Brasil de mano en mano por los miles de elegidos por la organización hasta que llegue a Río de Janeiro un día antes del comienzo de los Juegos. Se dice que los primeros deportistas o exdeportistas brasileños elegidos para aportar el mayor símbolo olímpico son, entre otros, la judoka Erika Miranda, la ex gimnasta Laís de Souza, la ex tenista María Esther Bueno, el nadador paralímpico Clodoaldo Silva y el ex nadador Gustavo Borges. Serán entre los primeros que tendrán en sus manos la antorcha olímpica en ese recorrido por 329 ciudades de Brasil. Y en ese ambiente olímpico, José Antonio, pues hay todavía fechas por delante importantes. Hay varios eventos clasificatorios, hay pues inscripciones, etcétera. ¿Qué momentos, qué fechas pudiéramos destacar en lo que queda de aquí a los Juegos Olímpicos de Río? Bueno, con relación a los eventos clasificados, la clasificación cierra en el mes de junio. ¿En junio? En junio, para un grupo de deportes. Hoy ya tenemos, para el mes de marzo, hay 9 deportes que cierran su clasificación. El caso del bámbito, del bolseo, de la esgrima, del ciclismo, de la gimnasia artística, del pentatlón, del remo, del taekwondo y el voleibol de playa. Es decir, que esos 9 deportes estarán cerrando su clasificación ahora en el mes de marzo. Para el mes de abril tenemos un deporte que va a cerrar su clasificación, que es el caso del tenis de mesa. En el mes de mayo tenemos 5 deportes que estarían cerrando su periodo de clasificación, que es el caso del canotaje, del judo. La lucha, en el caso de la lucha, sabemos que está en estos momentos en un clasificatorio en los Estados Unidos, pero tiene 2 momentos más de no lograr todas las divisiones, su clasificación ahora en los Estados Unidos. Tiene 2 momentos, uno en Mongolia y uno en Turquía, que estaríamos presentes también en esa clasificatorio también. Y quedaría el tiro con arco y el triatlón también en el mes de mayo. En el mes de junio nos estaría cerrando ya el atletismo, que también es por marca. En el caso del baloncesto femenino, que se haría en Europa, en Francia, el clasificatorio. En el caso de las pesas, el clavado y la natación, que también tiene un sistema de clasificación que es por ranking. El baloncesto femenino, que puede ser el segundo deporte que puede colectivo. Ser el segundo que colectivo. Se viene, que tiene chance, está preparándose bien. Se viene preparando bien y hay motivación también en ese equipo femenino por lo logrado también con el voleibol masculino. Hay una alta motivación en ese equipo de poder estar también entre los deportes colectivos en los Juegos Olímpicos. Una vez que tengamos ya los atletas clasificados, ¿qué pasa? Bueno, después de los atletas clasificados, bueno, todo el proceso de preparación se continúa. Como decíamos, hoy estamos nosotros iniciando la segunda estructura de la preparación. Y en el caso, como decía, de los que están utilizando el ATR, están en la fase de acumulación, es decir que todos estos atletas se estarían insertando, por eso lo decíamos, que es una preparación personalizada. Cada uno de los atletas tiene diseñada la preparación en vista, ¿no?, al momento que va clasificando y lo que le falta después para los Juegos Olímpicos. ¿Cuándo será la vía olímpica, José Antonio? Bueno, nos quedan de fechas importantes. Bueno, la preinscripción de toda la delegación debe hacerse pre-DRM, como se le llama. Ahora el 6 de mayo estaríamos en Río de Janeiro realizando esta actividad,
Ya el 18 de julio está la preapertura de la villa. El 24 está lista la villa oficial. Nosotros estamos evaluando que la delegación nuestra pueda estar saliendo el propio 25 de julio para los Juegos Olímpicos, porque el comité organizador tiene garantizado todo el tema de alojamiento y todo el tema de los entrenamientos, que en otras ocasiones no ha sido posible, pero ya todas las instalaciones están listas, así que podemos estar desde el día 25 de julio en Río de Janeiro, y si no se interrumpe la preparación. Y bueno, como se decía, el 5 es la ceremonia de inauguración, el 21 es la clausura, y bueno, el cierre de la villa el día 24 de agosto. Pues son las fechas de aquí a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos, que tendrán mayor importancia, por supuesto, que de aquí a allá. Nosotros tendremos una nueva mesa redonda, aunque mañana, como les he dicho, estaremos con sus opiniones, con sus preguntas aquí, pues en esta mesa. Siguen habilitados los teléfonos de Radio Rebelde para que usted nos pueda hacer llegar su opinión a nuestro programa. Así que vamos entonces a hacer un breve alto y después regresamos con ustedes. Ningún gimnasta cubano ha podido subir a un podio olímpico, pero eso pudiera cambiar en la cita brasileña. Después de que alcancé la medalla, no dormí ese día, dormí como 2 horas. Yo dormía con Randy y le decía que no podía dormir porque todavía, después de haber alcanzado esa medalla, no me creía todavía el resultado. Este momento no se nos hace muy difícil recordarlo, ¿no? Lo tenemos presente todo el tiempo, es algo que nos da una motivación, tanta alegría que sentimos ahí, tanto como explicarte, fue algo que prácticamente no tiene explicación lo que se sintió en ese momento, y lo que sí, nada, nos sentimos con el sabor ese de haber cumplido con lo que teníamos trazado, ¿no? Y lo que nos dio una motivación más para seguir la meta hacia los Juegos Olímpicos. Larduet, quien sorprendió al mundo al obtener la medalla de plata del All Around y al conquistar además la presea de bronce en la final de barra fija, coronó felizmente su empeño de conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Tenemos una Copa del Mundo ahora próximamente en el mes de marzo en Qatar, donde iremos probando ya todos los proyectos hacia los Juegos Olímpicos, y después haremos otro plan de entrenamiento cuando terminemos la segunda Copa del Mundo en el mes de abril. Haremos otro plan de entrenamiento con Manrique, directo a los Juegos Olímpicos ya, con un poco más detallado para lograr el objetivo que nosotros nos trazamos para esta competencia. Estamos empezando ahora, después de que concluyó el campeonato mundial, estamos nos preparando poco a poco, cumpliendo el plan de entrenamiento al 100% y preparando también para la próxima competencia, que la tenemos el próximo mes de marzo, que todo va marchando bien hasta ahora. Solo queda esperar entonces a que este intrépido muchacho haga gala de su talento y entrega, ese que le permitirá reafirmarse entre los mejores del orbe. Adolfo Ley y Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, la alegría acompaña también a Manrique Larduet, por supuesto, en el entrenamiento. Y como joven, está esa combinación de la responsabilidad con la alegría que no abandona a los jóvenes. Muchas esperanzas hay en él, como lo hay en otros jóvenes que integran la delegación cubana. Se ve muy bien, Padre Pino, a Manrique. ¿Está así el resto de la delegación? ¿Cuál es la situación médico-deportiva, pudiéramos decir, de la delegación cubana? ¿En qué estadio estamos de esa preparación médica? ¿Cómo están las pruebas antidoping? ¿Qué nos puede informar sobre la delegación cubana? Sí, Randy, reiterarte la buena noche. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y radiodentes también que nos están viendo en esta importante mesa redonda. Sí, a ver, paralelamente que se concibe la preparación hacia cualquier evento multidisciplinario de este tipo,
y que comienza los controles desde el punto de vista técnico metodológico, al mismo momento y al unísono comienza una estrategia de seguimiento médico a toda la preselección que se prepara para esto, en este caso para los Juegos Olímpicos. En ese sentido, desde el principio nosotros hoy por suerte tenemos todos los recursos humanos y casi todos los recursos también materiales mínimos necesarios para enfrentar y llegar a los Juegos Olímpicos con el mejor estado de salud físico, mental, de la mayor de la delegación en sentido general. Decirte que en ese sentido nosotros hoy están trabajando directamente un grupo de profesionales médicos, psicólogos, rehabilitadores, que están trabajando directamente día a día con cada atleta miembro de esa preselección, que ascienden a 149 profesionales, es decir, que ese es el recurso humano que directamente está vinculado a ese proceso. Hay otro recurso humano, pero que tiene que ver con los laboratorios indirectos, pero que también forman parte del proceso de la preparación. Nosotros hemos estado evaluando el proceso médico y el seguimiento que le hacemos a todos estos atletas, que tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, lograr que en el día a día de la marcha de la preparación los atletas se encuentren bien en el orden médico, que no tengan ninguna desviación de sus variables médicas que pueda comprometer su participación en los Juegos Olímpicos. Y un segundo objetivo, que es acompañar al personal técnico metodológico en la evaluación de los procesos de asimilación de las cargas de entrenamiento y de los procesos de determinación de las distintas esferas funcionales. Y en una evaluación que hemos hecho de manera general, nosotros consideramos que la preparación desde el punto de vista médico marcha satisfactoriamente. De hecho, desde que comenzó la preparación, solamente dos atletas han tenido que abandonar la preselección por cuestiones muy puntuales. Son los casos de José Antonio Guerra, que tuvo una hernia discal cervical que le impedía tirarse de la plataforma de 10 metros, le genera mucho dolor y tuvo que retirarse de la preselección. Y el otro caso fue el caso de Jenia Aguirre, la taiwandoca, que tiene una lesión importante que deberá ser intervenida quirúrgicamente, pero que hay otra alternativa de participación por ella. El resto de la delegación en este minuto, hay que estar claro que el deporte de alto rendimiento genera fatiga, genera estrés, genera un grupo de situaciones, tiempo de aquí a los Olimpiados. Pero en sentido general se encuentra bastante bien. Solamente en este instante podemos mencionar el caso de Pedro Pablo Pichardo, que tuvo una pequeña distensión ahí, tiene un esguince grado 1 de uno de sus tobillos. En el día de hoy se le hicieron un grupo de radiografía porque llegó de España, estuvo por España, por Alemania, y el jueves se le va a hacer una tomografía para definir la conducta a seguir a partir de este momento, pero por los exámenes que le hicimos en el día de hoy no parece nada trascendental. Esperemos que no sea nada que comprometa su participación y que a partir de el jueves que le hagamos la tomografía podamos hacer una conducta de rehabilitación y de tratamiento que pueda reincorporarlo lo antes posible. Eso en sentido general. También desde el punto de vista psicológico la preselección anda bastante bien. Es decir, hay un grupo de cuestiones que tienen que ver con aspectos que mencionaba Miranda, con aspectos de los que va a mencionar Wilmer después de mí, que han permitido que los atletas se encuentren en un estado de preparación mental con mucha motivación y mucha disposición a enfrentar los Juegos Olímpicos, incluso todas las competencias clasificatorias, preparatorias, entrenamientos que se han debido efectuar en el exterior, han posibilitado que la alta motivación de la preselección se encuentre en óptimo estado, no solo de salud físico, sino también de salud mental, y yo creo que podamos enfrentar con creces los Juegos Olímpicos. Más de 30 psicólogos involucrados en esa labor. Más de 30 psicólogos involucrados en esa labor, más de 40 rehabilitadores, en fin, se han hecho más de 1.200 controles de pruebas psicológicas concretas que determinen los estados emocionales, los tipos, la concentración de la atención, los estados de fatiga psicológica, el tiempo de reacción simple, compleja. Es decir, desde el punto de vista mental, yo digo que la preselección está muy bien, está bastante bien. Siempre hay circunstancias puntuales que atender, un atleta que bajo determinadas circunstancias hay que darle atención diferenciada. Desde el punto de vista de la evaluación de las cargas, se han hecho también aproximadamente 1.500 determinaciones de laboratorios como neuromuscular, neurofisiología, determinación de las distintas variables de la composición corporal, incluido una nueva variable de estudios de la composición corporal por bioimpedancia. Hemos introducido este año algo muy importante que hacía tiempo que no hacíamos, que es el control con hormonas. El deporte de alto rendimiento, ese estrés constante y esas cargas submaximales, maximales o supramaximales generan modificaciones en el eje endocrino metabólico y por suerte estamos haciendo aproximadamente 10 hormonas que permiten evaluar todos los procesos anabólicos, catabólicos, de asimilación de las cargas de entrenamiento, y hemos podido hacer también más de 1.500 determinaciones de ácido láctico, de urea, de CK, que permiten ir monitoreando los procesos bioquímicos, fisiológicos de asimilación de las cargas.
¿Cómo está la situación nutricional de la delegación? La situación nutricional es algo que también tiene mucho que ver con el rendimiento. Todos los meses, de igual manera, le damos un seguimiento a esto en los dos centros de alto rendimiento fundamental. Los montos calóricos en general de la delegación, las evaluaciones que hemos hecho, están por encima de 7.000 kilocalorías. Hay deportes, por supuesto, que requieren más kilocalorías que otros. Hay deportes como los deportes de fuerza rápida y velocidad, que, por ejemplo, requieren un monto calórico menos, pero requieren un mayor nivel de proteína. Eso también lo evaluamos indistintamente con el personal médico de cada deporte e indistintamente con cada centro. No es lo mismo lo que hay que dar en el Cerro Pelado que lo que hay que dar en la finca de boxeo, que lo que hay que dar en el canal de remo. Eso, hay un sistema de vigilancia nutricional que ha estado funcionando siempre. En nuestro país, como quiera que sea, hay que perfeccionar algunas cuestiones que tienen que ver con la asignación de vegetales, de fruta, que a veces se dificultan un poquito, pero por suerte también contamos este año, como nunca antes, con un grupo de suplementos nutricionales, no solo de producción nacional, sino también de importación, que permiten corregir todas las variables vinculadas al proceso de entrenamiento deportivo, y tenemos la L-carnitina necesaria, los aminoácidos necesarios, todas las bebidas deportivas. Tenemos dos bebidas deportivas que permiten facilitar los procesos de hidratación, incluso una cubana diseñada en nuestro propio país, que es una novedad para el deporte cubano, porque las altas temperaturas, por la humedad relativa, tenemos dos bebidas que permiten corregir todos los balances hidrominerales. Es decir, que la marcha, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la salud bucal, de la preparación psicológica, marcha satisfactoriamente también en la delegación. La situación de la práctica de exámenes antidoping, la educación antidopaje de nuestros deportistas. Eso marcha bien, también el laboratorio antidoping como paradigma de... Cumplimos 15 años. 15 años que están celebrando. Día 13, una felicitación para todos los trabajadores del laboratorio. Fundado por Fidel y una institución que le da prestigio al deporte cubano. Le enviamos un reconocimiento, una placa de reconocimiento de nuestro comandante en jefe. El laboratorio cuenta con todos los recursos y todos los estándares internacionales, gracias a la voluntad política del país, y hemos logrado hacer todos los controles doping necesarios. La delegación llegará a Río de Janeiro, por lo menos con 3 o 4 controles cada atleta, y a través de ese personal médico hemos estado haciendo todas las acciones de educación. Hoy el tema del dopaje es un tema muy complejo a nivel mundial. Los escándalos del atletismo en Rusia, en Kenia, en fin, hay un grupo de aspectos que, como siempre le decimos a nuestros atletas, que no deben consumir nada de lo que no sea de lo que le da su personal médico, que no deben comer nada que no sea lo que le dan su personal médico, tanto en Cuba, más en el extranjero incluso, porque tienen todos los recursos nutricionales y todas las ayudas ergogénicas necesarias para asumir ese proceso de entrenamiento deportivo. Y por último, un detallito ahí, Randy, que quería comentarte. Sabes que también hemos estado atendiendo todo lo que tiene que ver con la situación higiénico-epidemiológica. Hay peligro con el Zika, aunque las autoridades han dicho que están preparados para que no haya dificultades en los Juegos Olímpicos. A partir de esa información, incluso el llamado de Raúl la semana pasada, de todas las acciones que se han hecho en el Ministerio de Salud Pública, ya la semana pasada, incluso ayer, discutimos un plan de prevención contra el Zika, porque también es fatal. Nuestros atletas salen al exterior, entran, y tenemos que tratar de que ninguno de estos atletas coja un dengue, coja un Zika, coja ninguna de estas enfermedades. Hay fiebre amarilla en este momento, incluso hasta el 100% de la delegación está siendo vacunada contra la vacuna antiamarílica, porque también hay brotes de fiebre amarilla en Angola. Esto, de conjunto con las autoridades de salud, le hemos estado dando un seguimiento muy puntual, de manera de erradicar a la mínima expresión la posibilidad de que haya un foco de Aedes aegypti en alguno de los centros de alto rendimiento. En sentido general, yo creo que la preselección llegará a Río de Janeiro en las mejores condiciones desde el punto de vista médico para asumir los compromisos y los pronósticos que definirá la parte técnico-metodológica. Gracias, Pavel. Este miércoles, en la Mesa Redonda, Cuba rumbo a Río 2016, parte final. Directivos del INDER responderán a las preguntas y opiniones de la población sobre la participación cubana en los próximos Juegos Olímpicos en una mesa redonda que transmitirán Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba a las 7 de la noche. Antes, a las 10 de la mañana, en el sitio web Cuba Debate, habrá un foro digital sobre el tema. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. El tiempo no alcanza en el Cerro Pelado. Los deportes de combate afinan su preparación de cara a los venideros Juegos Olímpicos de Brasil 2016. La lucha grecorromana buscará bajo los 5 aros revalidar las actuaciones de citas anteriores, cuando experiencia y juventud se combinen en pos de alcanzar la mayor cantidad de títulos. El 2 veces titular olímpico y multicampeón mundial Mijaín López es para muchos una carta de triunfo de la selección cubana.
entrenamiento se está comportando bien. Tuvimos la etapa de fin de año en la liga alemana, donde echó tres combates, los tres los ganó. Debía haber habido un cuarto que no se iba a convocar por lo que dirigen el club y la liga alemana. Mijail tiene peso bien estable y solucionando la molestia esta que ha tenido, que no es nada delicado, al contrario, es puramente el tratamiento de la fisioterapia indicada por los médicos del instituto. Otro de los gladiadores de la escuadra nacional será el joven Ismael Borrero, quien sorprendió en el Campeonato Mundial de Lucha de Las Vegas al proclamarse como el número uno en los 59 kilogramos. Estoy preparando bien, hasta ahora he entrenado bien, los otros muchachos están clasificando y estoy entrenando, preparándome todavía para que llegue la oportunidad para saber si mejoro, a prepararme para hacer lo mejor posible en los Olímpicos. Y espero coger mi medalla en los Juegos Olímpicos para cerrar este ciclo olímpico con una victoria más. El judo masculino tampoco se queda atrás en sus aspiraciones olímpicas, luego de las excelentes demostraciones ofrecidas en el Grand Prix de La Habana. Para los Juegos Olímpicos me estoy preparando bien, empezó hace días la preparación como tal. Creo que en los torneos venideros voy a salir bien, creo que la preparación va a camino como todos estaban esperando y que los Juegos Olímpicos es lo más importante que tenemos, pues pienso que en este momento la meta es esa, ganar la Olimpiada. Quedan cosas por limar todavía, la preparación va a ser de suma exigencia porque estamos hablando de los Juegos Olímpicos, que eso es lo máximo del deporte, pero nada, estamos dispuestos, nos sentimos bien de ánimo, estamos y nos vamos a preparar bien, queremos que el pueblo disfrute de un buen espectáculo, o sea los Juegos Olímpicos, y nada, decirle que confíen los deportistas cubanos que estamos ahí para darlo todo. Cuando dentro de 4 meses el antorcha ilumine los cielos cariocas, los deportistas cubanos lucharán por alcanzar el mayor anhelo deportivo, en una actuación que nos hará sentirnos nuevamente hijos orgullosos de esta tierra. Adolfo Ley y Oscar Figueroa Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, están bien activos los colchones Wilmer ahí en el Cerro Pelado, pero ¿cómo está en general la delegación? ¿Cómo ha sido la preparación en nuestras dos escuelas de alto rendimiento en los centros deportivos del país? ¿Cómo ha ido acompañado esa preparación deportiva también de la preparación integral de nuestros atletas? Bueno, sí, decirte, Randy, que la estrategia diseñada es dirigida a todo el movimiento deportivo, en especial al alto rendimiento, pero tiene especial prioridad en la preparación, en la preselección, que se prepara con vista a la participación en los Juegos Olímpicos de Río, no solo en la 31 edición de los Juegos Olímpicos, sino también en la 15ª edición de los Juegos Paralímpicos, diseñada hacia los dos eventos que se desarrollarán en el verano próximo. Se han identificado un grupo de objetivos principales dirigidos a incrementar el conocimiento de la preparación deportiva, el compromiso patriótico revolucionario de nuestros atletas, de los profesores, de los dirigentes, es decir, de todos los miembros de la delegación. También ampliar el conocimiento de la situación actual y la perspectiva del país en el plano económico, político y social, que nos permita valorar y rechazar la influencia subversiva de los adversarios. En esta tensión se ha definido un equipo de trabajo integrado que incide en la formación y la preparación de nuestros atletas con fin de gestionar la unidad de las exigencias e influencia en el proceso de preparación dirigido, como ya reiteraba, a la Olimpiada. Nosotros en este año tenemos un grupo de motivaciones especiales. En primer orden, el 90 cumpleaños de nuestro comandante en jefe. También un grupo del 55 aniversario de la creación de nuestro instituto, el 40 aniversario del horrendo crimen de Barbados, el 50 aniversario de la declaración, de la histórica declaración del buque Cerro Pelado, el 60 aniversario del desembarco de Granma, así como el 55 aniversario también de la organización de pioneros José Martí. Se han diseñado un grupo de actividades. En primer orden, la dirección de nuestro organismo ha diseñado un apadrinamiento de los principales dirigentes, de los cuadros, los funcionarios, dirigido a la atención directa de los atletas. Ahí haciendo énfasis en las principales problemáticas que afectan la preparación en el ámbito político, social y deportivo, y donde ahí hemos identificado a los entrenadores como los actores de mayor influencia
en la conducta y comportamiento de nuestros atletas. Tenemos 273 entrenadores en el alto rendimiento. Debemos también plantearle que se diseñó un curso de preparación a nuestros entrenadores sobre los principales temas de la actualidad nacional e internacional. Se también identificaron como ejes principales el pensamiento de nuestro comandante jefe, de nuestro héroe nacional, los temas relativos a las relaciones Cuba-Estados Unidos, insertando los nuevos acontecimientos que se dan en el marco del proceso de normalización, a fin de prevenir las posibles acciones que vayan en contra de los principios del deporte socialista. Nosotros decirle también que se perfeccionó la concepción de actividades políticas, culturales, recreativas de nuestro centro, como un movimiento sistemático de promoción para apoyar el trabajo político ideológico, la educación en valores y la preparación contra la subversión política e ideológico. Dentro de las actividades más importantes que hemos realizado, se realizó la creación de nuestro CDR en nuestra residencia deportiva. Se han desarrollado un grupo de visitas a los centros de importancia económico, social y cultural. Se realizó el homenaje a los mártires de Barbados en su 39 aniversario. Se han inaugurado las residencias deportivas olímpicas nuestras. Se ha realizado el homenaje a Camilo, Che. Se han desarrollado actividades por el Día de la Cultura Física del Deporte y reconocimiento en ello a los medallistas en campeonatos mundiales. Hemos participado de conjunto con los jóvenes en la marcha de las antorchas, la premiación de los mejores atletas del año 2015, los Juegos Cerro Pelado, en fin, un sinnúmero de actividades. Tengo también entendido, Wilmer, que han habido acciones de mantenimiento, de recuperación de instalaciones en las escuelas. Sí, Randy, sí. Se han intensificado las acciones de mantenimiento y reparación, obras de inversiones, se han remodelado los áreas docentes nuestras, los salones de los profesores, bibliotecas, laboratorios, se han reconstruido nuestras residencias estudiantiles, se trabaja en el mantenimiento, pintura, ambientación de los gimnasios de preparación y también se avanza en culminar la primera etapa de la inversión del Hotel Olímpico nuestro, donde le daremos valor de uso a 64 habitaciones. Decirle que dentro de la estrategia también se ha implementado la aplicación de la política de ingreso, donde hoy están insertados 1.392 atletas y 273 entrenadores, y se incrementa la contratación de atletas también en el extranjero, en deportes como el béisbol, el voleibol, el balonmano, la lucha, el baloncesto, el fútbol, el polo acuático, el ciclismo, entre otros. Hay deportes que no teníamos mucha noticia, como el polo acuático, el balonmano, que ya, bueno, el ciclismo tiene su primer contratado también en el exterior, es parte de la realidad y el contexto en el que está viviendo el movimiento deportivo cubano. Pero bueno, no es lo último, Wilmer, mañana estaremos de regreso y seguro nos contarás más sobre lo que está pasando en nuestras escuelas deportivas. Así que les doy las gracias a quienes me han acompañado esta tarde en nuestro panel, a los invitados que han estado con nosotros en el estudio. Mañana, 10 de la mañana, foro digital en el sitio web Cuba Debate sobre la presencia de Cuba en los Juegos Olímpicos, y en la tarde a las 7 estaremos de regreso aquí para escuchar sus opiniones e interrogantes y, bueno, ver qué respuesta nos tienen los compañeros del movimiento deportivo cubano. Así que nos despedimos de nuestra mesa redonda, nos vamos con las imágenes del día. Hoy fue premiado con el Premio Nacional de Cine Iván Nápoles, el camarógrafo de Santiago Álvarez, los ojos de Santiago Álvarez, como él le gusta decir, amigo de la mesa redonda y también, por supuesto, uno de los grandes del cine cubano. Iván Nápoles, nuestras imágenes del día. Buenas noches. Thank you.